Gracias, seré muy, muy breve. Espero conectar mi corazón con mi cerebro y mi boca. ¿Sí? No hay ningún partido político, no hay ningún movimiento revolucionario, no hay ningún movimiento ideológico más transformador que un libro. La primer feria del libro que se hizo en nuestro país fue en 1924. Fue gracias a ese proyecto de educación vasconcelista, fue gracias a esa visión de don José Vasconcelos y fue gracias a esa visión futurista de que con lo único que íbamos a rescatar a una sociedad y a un país era con el elemento transformador de un libro. Don José Vasconcelos luchó para hacer esta primera feria del libro en 1924, que fue en el Palacio de Minería. En aquel entonces, él mandó editar muchos libros. Venía de recién haber creado la Secretaría de Educación Pública en 1921, mandó editar la Odisea, la Ilíada, los tratados aristotélicos, los escritores de la Ilustración, y fue criticado, severamente criticado, por muchos de los políticos, lo digo entre comillas, postrevolucionarios, que cómo era posible que José Vasconcelos mandara editar tantos libros si veníamos con un país caótico saliendo de la revolución. 94, 95 años después, nos dimos cuenta que no se equivocó José Vasconcelos. 94, 95 años después, estamos celebrando la inauguración de la Feria del Libro Internacional y Popular de Acapulco. Y se los digo con todo el sentido, gracias en verdad a esa visión de la presidenta municipal, Adela Román, para que les pido por favor un fuerte aplauso para la presidenta, que es con lo que vamos a rescatar Acapulco. Agradezco a mi compañera Leti Castro, les pido un fuerte aplauso por favor para la síndica Leti Castro, nuestra compañera Mariana, Paloma Sáenz, para Walter, el maestro Robespierre, un aplauso para Quique Ferrari, para Humberto Musacchio, Morlet, me faltan tal vez muchos que veo aquí. Gracias, estamos a sus órdenes y que siga la flipa. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestro primer síndico, el doctor Javier Solorio Almazán. Bueno, y en este momento escucharemos la historia de la Feria del Libro Popular en Acapulco por el profesor Walter Añorbe. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, bueno, por la oportunidad de compartir la génesis precisamente de esta idea de traer pues un tipo de evento como este donde tuvieran acceso todos. La mayoría de la gente se pudiera trasladar con todas las dificultades quizás que esto implica, pero que estuvieran aquí presentes niños, jóvenes y adultos. Con el permiso de todos los que están aquí presentes, de la presidenta municipal, de los compañeros que se encuentran aquí, pues se trataba de generar precisamente en el marco de una lucha que habíamos llevado los maestros de la mal llamada reforma educativa, ¿sí? En ese sentido, la idea de poder llevar a cabo una feria de libros después de un encuentro que tuvimos con nuestro gran amigo Paco Ignacio Taibo, que hizo bien de estar con nosotros, y nació de ahí la idea precisamente después de una conferencia que compartió de traer para acá una feria de libros que no fue suspiciada más que por el esfuerzo de muchos, como el doctor Javier Solorio, como algunos sindicatos, los compañeros del SUSPEC, de la UNT, del SUSCOBACH y otros más, y por supuesto de la Brigada para Leer en Libertad y del compañero Marcos Paz, que aquí se encuentra siempre tras bambalinas, pero que la verdad es un baluarte en todo esto. Y así comenzó con todo ese esfuerzo. Esta es la tercera edición, obviamente ya con todo el esfuerzo que le ha metido el gobierno municipal, y se lo agradecemos bastante. Es necesario, necesita el pueblo leer, necesitamos de esa lectura que obviamente vaya transformando poco a poco y vaya haciendo realidad eso que nuestro presidente de la República ha venido
pues diciendo, la cuarta transformación, sola no va a llegar, necesita de todos. Muchísimas gracias y sigamos disfrutando de esta flipa. Agradecemos la intervención del profesor Walter Añorbe. Y aprovechamos también para darle la bienvenida en este escenario a la licenciada Leticia Castro Ortiz, síndica de este honorable ayuntamiento que se encuentra aquí con nosotros. De igual forma, a la licenciada Soraya Benítez Radilla, secretaria de Finanzas del municipio, al regidor municipal, el licenciado Andrés Alain Rodríguez, que también se encuentra aquí con nosotros. Igualmente, saludamos al maestro Robespierre Moreno, secretario del SUSPEC, que también se encuentra esta tarde aquí con nosotros. Bueno, y en estos momentos escucharemos la intervención de la presidenta de la Asociación Civil para Leer en Libertad, la señora Paloma Sáenz. Buenas tardes. De verdad que uno se emociona de ver cómo ha crecido esta feria. Ya lo contó bien el compañero, cómo empezamos siendo una pequeña feria en la cual nos costó a todos mucho, a todos los sindicatos que nos apoyaron en ese momento, al doctor, que verdaderamente fue un apoyo imprescindible. Y qué mejor que ahora que ha cambiado este gobierno y que ahora no solamente estamos aquí con los esfuerzos de ellos, sino también gracias al municipio de Acapulco y gracias a la presidenta. Quiero contarles rápidamente, somos la Brigada para Leer en Libertad, nos dedicamos a hacer ferias, en cada feria siempre tenemos discusiones, tenemos debates, tenemos presentaciones de libros, ¿sí? Porque pensamos que el libro es algo sumamente importante. Nos estamos empeñados en que la gente lea, porque pensamos que el leer les puede cambiar la vida, que nos puede cambiar la vida a todos. Pensamos que lo que hay que hacer es acercar los libros a la gente. Sabemos la terrible barrera de los precios en los libros. Por eso, si ustedes se dan una vuelta por las librerías, verán que traemos libros a precios absolutamente bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que la gente encuentre cuáles son sus libros y empiece a leer. Porque el leer lo que hace es abrirle a uno el horizonte, empieza a conocer nuevas cosas, a conocer nuevas personas, y sin moverse uno de su lugar podemos viajar y podemos hacer tantas cosas leyendo. Entonces, no solamente les traemos libros muy baratos, no solamente les traemos además una serie de debates, de conversatorios y demás, que vienen además importantes escritores, entre ellos que ya están aquí, Quique Ferrari y Humberto Musacchio, pero que también estarán con nosotros Armando Bartra, Paco Ignacio Taibo, Irma Evangelina Gallo, en fin, tenemos una lista larga, viene José Reveles, o sea, vienen muchos autores muy importantes que irían a cualquier otra feria, a lo mejor pagándoles un dineral, y quiero decirles que aquí vienen de manera gratuita. ¿Por qué? Porque saben que este tipo de eventos no es para lucrar, ¿sí? Nadie está lucrando con estos, al revés. ¿Qué es lo que todo el mundo entiende? Que si apoyan este tipo de cosas, ¿sí? Podemos cambiar este país, al final de cuentas. Entonces, vamos a regalar libros. Quiero decirles que durante todos estos 4 días vamos a estar regalando libros. El domingo vamos a regalar un libro infantil, que gracias tanto al municipio como a todos los que nos han apoyado en esta feria ha sido posible. Entonces, pues que vengan todos los días, que pasen estos tips a sus vecinos, a sus allegados, porque creemos que esta feria puede ser ya una cosa que podemos ya institucionalizar para que todos los años lo hagamos, con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de Paloma Sáenz, presidenta de la Asociación Civil
para leer en libertad. Y en estos momentos escucharemos la intervención de la licenciada Mili Janet Ramírez Olmedo, secretaria de Desarrollo Social del municipio. Buenas noches a todas y a todos, con el permiso de las autoridades aquí presentes. Únicamente decirles que FLIPA es el inicio de una estrategia que la presidenta municipal Adela Romano Campo nos instruyó desde que llegó hace 6 meses a tomar las riendas del municipio más importante económicamente, culturalmente en nuestro estado de Guerrero, que todos son importantes, pero sabemos que hay un gran proceso de transformación que se está viviendo hoy en nuestro puerto y lo encabeza una mujer que por primera vez constitucionalmente es elegida por todos los acapulqueños y acapulqueñas. Y aquí los esfuerzos se ven reflejados. Quiero agradecer enormemente al síndico Javier Solorio Almazán por todo el apoyo, por toda la inquietud, por toda la gestión y por supuesto a mi compañera y amiga Soraya Benítez, quien es una mujer que le ha batallado bastante. Muchísimas gracias, Soraya, por todo el apoyo. Y por supuesto a todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social. Hoy somos un conjunto de municipio, de una administración que está trabajando en conjunto. No vamos individualmente, al contrario, estamos trabajando por instrucción de nuestra alcaldesa que todos vayamos aterrizando un solo proyecto, y ese proyecto es la transformación de nuestro puerto que encabeza Adela Romano Campo. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Mili Janet Ramírez Olmedo, secretaria de Desarrollo Social del municipio. Bueno, y en estos momentos escucharemos el mensaje y la inauguración de la Feria del Libro Internacional y Popular Acapulco 2019 por nuestra presidenta municipal de Acapulco de Juárez, la licenciada Adela Romano Campo. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches, amigas, amigos. Me siento verdaderamente contenta y emocionada de ver que la invitación tuvo una gran respuesta. La presencia de todas y todos ustedes nos dice que los esfuerzos que se han hecho para hacer realidad este gran evento no han sido en vanos. Por eso estoy muy agradecida con Humberto Musaccio, con Quique Ferrari, con Oscar de Pablo, Aarón Álvarez, quienes estarán donando sus libros para que lleguen a todas las manos. Pero de manera muy especial a Paloma Sainz, compañera de vida de Paco Taibo II. Ya mencionaron la participación de los compañeros que han hecho posible este evento. El doctor Javier Solorio Almazán, Paloma y su servidora, estábamos pensando que el mejor lugar para hacer esta gran feria era este lugar, porque es el corazón de Acapulco, es el lugar donde nos encontramos y reencontramos. Por eso celebro la presencia de Mariana Guillén, nuestra diputada, de nuestros compañeros ediles, Yerelí Astudillo, nuestra síndica de Seguridad Pública, nuestro regidor Alaín, el compañero Delfino Hernández, nuestra secretaria de Desarrollo Social, el compañero Alberto de los Santos, presidente municipal de Coyuca, gracias por acompañarnos. Maestro Walter, gracias. Robespierre, compañera Soraya, nuestro expresidente municipal Alberto López Rosas, nuestra exsecretaria de la Mujer en Guerrero, gracias, compañera, por estar con nosotros. Maestro Alegría, gracias por acompañarnos. Compañero Morlet Macho, nuestros amigos que vienen desde la Ciudad de México, gracias. Gracias por estar aquí. Y todos y cada uno de ustedes, el ingeniero Zúñiga, narrador de las historias que se dan en los barrios históricos de Acapulco. Y todas y todos ustedes. Este acto tiene
una gran trascendencia para Acapulco. Nuestro presidente de la República, López Obrador, nos ha planteado la cuarta transformación de México y nos ha pedido que todos aquellos que ostentemos un cargo de elección popular verdaderamente nos comprometamos con ese cambio y sobre todo con nuestra gente. Y Acapulco, uno de los lugares con más alta marginación urbana en el país y con muchos problemas graves que hemos ido paulatinamente atacando, sabemos que vamos a lograr disminuirlos gracias a que ataquemos las causas. Las causas de la pobreza, de la marginación, de la violencia, se van a atacar a través de muchas formas: la cultura, el arte, el deporte, pero sobre todo a través de la lectura, porque vamos a conocer y vamos a viajar y nos vamos a encontrar con personajes y lugares que nunca nos hubiéramos imaginado, porque los autores nos llevan de la mano, porque los autores nos hacen pensar y reflexionar. Sobre todo, nuestros amigos aquí presentes, muchísimas gracias. Gracias por su compromiso con México, pero por ahora con Acapulco. Muchas gracias. Quiero comentarles que cuando se planteó al Cabildo el apoyo para este evento, no vacilamos en ningún momento en decir: es el momento de transformar Acapulco, de contribuir con la cultura, de lograr que nuestros niños, nuestros jóvenes, que toda la gente lea. Porque son libros, además de interesantes e importantes, son libros de muy fácil acceso económico. Porque Paloma Sáenz dice: cuánta gente quiere leer, pero no todos tienen dinero para comprar libros. Hoy utilizan muchas herramientas para poder leer a través de internet, pero no hay como hojear las hojas de un libro, no hay como repetir la página, no hay como recrearnos en la cultura, vivir esas experiencias que nos narran y vamos compartiendo con los demás y vamos enamorándolos de lo que leemos. Amigas, amigos, es para mí un gran honor contar con la presencia de todas y todos ustedes. Pero además, decirle a Paloma que estamos muy agradecidos aquí en Acapulco con Paco Taibo, con Paco Taibo II, que mañana estará comentando una gran obra de su autoría, pero temprano estará con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la Convención Nacional Bancaria. De ahí se trasladará para estar acá. Por eso les pido que no falten mañana. El Ayuntamiento de Acapulco está donando 3,000 libros y los autores 1,000 libros más. Entonces, esta feria es una feria verdaderamente del pueblo y para el pueblo. Muchas, muchas gracias. Pues les voy a pedir que nos pongamos de pie, quienes puedan hacerlo, para declarar formalmente inaugurada esta gran Feria Internacional del Libro.